¿Alguna vez al ver una película de ciencia ficción se preguntaron si el mundo podría llegar a ser fantástico? ¿O si la gente que hoy vive alguna vez vivirá en Marte, será teletransportada o viajará a través del tiempo? Si estas cosas les parecen fantásticas, piensen en lo lejos que hemos llegado en los últimos 100 años. Si alguna vez se preguntaron si la ciencia del mañana puede cumplir las espectaculares promesas de la ciencia ficción de hoy, bienvenidos a Futuro Fantástico. Futuro Fantástico. De todo lo afirmado por la ciencia ficción, lo que más ha perdurado es que no estamos solos. Mientras se especula sobre los extraterrestres, su aparición y tecnologías superiores, los científicos están empezando a comprender ciertos extraños conocimientos que la ficción asocia con estos extraterrestres. Podamos o no dominar estas extrañas tecnologías, algo es seguro. Si alguna vez hacemos contacto con algo real, ese será uno de los eventos más profundos desde que el hombre dejó los confines de este pequeño planeta. Extraterrestre. Agosto de 1996, el primer indicio tentador de que pudo haber vida en alguna otra parte de nuestro sistema solar. Mientras los científicos de la NASA intentan develar el misterio oculto en la roca, algunos de sus astronautas dicen que las conclusiones son inevitables. Algún día abriremos nuestros corazones y nuestras mentes a otras formas vivientes más allá de la Tierra. Algún día haremos contacto con ellos. Y solo entonces sabremos quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar dentro del universo. Sorry Musgrave, astronauta. Viajó en 5 misiones del transbordador y está tan cómodo flotando en el espacio como aquí en la Tierra. ¿Quién mejor que él para responder si es posible que haya otra vida en nuestro universo? Yo sé, cuando estoy allí en el espacio, que hay vida allá afuera. Lo sé desde el punto de vista del sentido común. Pero además, lo siento intuitivamente. La aceptación de otros seres vivientes es el principio de un esfuerzo conjunto. Ese es el principio de la comunicación. Story Musgrave no está solo. La NASA se toma la idea de los extraterrestres muy en serio. En 1992, invirtió 100 millones de dólares en un proyecto para escuchar mensajes extraterrestres desde las estrellas. El hombre que más hizo para convencer a los científicos de que había mensajes extraterrestres fue el astrónomo Frank Drake. No hay dudas de que hay miles de civilizaciones por descubrir en nuestra galaxia. Inventé una ecuación conocida como la ecuación de Drake que lo predice. La ecuación de Frank Drake alentó a los científicos de todo el mundo a tomarse en serio la búsqueda de extraterrestres. Puede parecer complejo, pero las preguntas son sencillas. ¿Cuántas estrellas de nuestra galaxia son orbitadas por planetas como la Tierra? Planetas con agua y que tienen la temperatura indicada para mantener la vida. ¿Y cuántos de esos planetas desarrollarán vida? Finalmente, ¿cuántas de esas formas de vida habrán alcanzado por lo menos nuestro nivel de tecnología? Las conclusiones son audaces y asombrosas. Piensen solo uno o dos segundos. ¿Cuántas civilizaciones podrían existir en nuestra galaxia solamente? Una de las miles de millones de galaxias en el universo. Si utilizaran la ecuación para calcular el número de civilizaciones posibles, se llega al resultado de que hay alrededor de 10.000 civilizaciones detectables en la galaxia. El universo podría estar plagado de ellas. Y es por eso que los científicos están escuchando, esperando una señal perdida o un cruce de líneas cósmicas que nos digan que no estamos solos. Ese ha sido el sueño de la ciencia ficción. Cuando era joven descubrí que la ciencia ficción era muy interesante y
Por supuesto, te lleva a pensar en las variedades de vidas que podrían existir. Y nos recuerdan que no solo hay otras civilizaciones allá lejos, sino que pueden comportarse de manera muy distinta a la nuestra. Conocerlas sería una gran aventura y todo eso me ha motivado toda la vida a hacer lo posible por detectar otras civilizaciones en el espacio. Estas civilizaciones extraterrestres probablemente no sean como los libros, pero esperamos que tengan la tecnología para comunicarse a través del espacio. Fue durante los 60 que nuestros equipos se lanzaron a las estrellas por primera vez, dando comienzo a la afanosa búsqueda de inteligencia extraterrestre. Esta enorme primicia cósmica recién ha empezado. Los científicos escuchan pacientemente el espacio para captar las señales naturales que algún día nos puedan probar que hay vida inteligente allí afuera. Pero sin proponérselo, han estado mandando señales al espacio durante mucho más tiempo del que hemos estado escuchando. Las señales de televisión atraviesan la atmósfera, llegando más allá del sistema solar. Las primeras imágenes de televisión están ahora a 544 billones de kilómetros de la Tierra. Me pregunto qué estarían haciendo esos extraterrestres. Hola a todos. Oigan, ¿qué pasó? Bueno, hola. Y deseo a todos, por más lejos que estén, buena fortuna para ustedes y para nuestra isla natal. También enviamos carteros de alta tecnología al cosmos en forma de sondas espaciales. Ellos tienen placas que muestran cómo somos y dónde se nos puede encontrar. Algún día, alguien allá arriba recibirá estas postales de la Madre Tierra y entonces se abrirán apasionantes posibilidades. Cuando hagamos contacto, la gran pregunta será, ¿hay algún mensaje? Y de ser así, ¿lo contestamos? Preguntas que el astrónomo Seth Shostak ha considerado durante mucho tiempo. Como parte del último proyecto en búsqueda de inteligencia extraterrestre, probablemente él sea uno de los primeros en recibir una señal de otro mundo. Si la civilización que escuchamos está a 100 años luz, no hay apuro en responder. De todos modos, la respuesta tardará 100 años en llegar. Pero si decidimos responder, debemos responder como un planeta unido, toda la humanidad, y que las Naciones Unidas hagan que todos decidan y qué debemos contestar. Esa es la táctica. Creo que en la práctica será algo diferente. Creo que cualquiera que tenga un transmisor lo apuntará en la dirección de donde viene la señal y enviará su propia respuesta, pero ya veremos eso. Pero estamos adelantándonos. En más de 30 años de búsqueda, no hemos escuchado ni un solo bip de ni siquiera una de las 10.000 civilizaciones extraterrestres de Drake. Y hasta recibir pruebas concretas de que no estamos solos, todo lo demás son puras ilusiones. ¿Hubo realmente un mensaje? Sí. ¿De un planeta? Un planeta muy lejano. ¿De Andrómeda? Así es. Bien. Eso está bastante lejos. Así que, ¿cómo ha explicado la ciencia ficción esta falta de pruebas concretas? Bueno, es muy simple. Las pruebas han estado ahí todo el tiempo, solo que las ocultaron. Alguien no ha sido sincero con nosotros. Si algún gobierno ha hecho contacto con extraterrestres, estén seguros de que está utilizando esos conocimientos de otro mundo para beneficiarse. David Bishop. Un escritor de ciencia ficción que escribe sobre la clásica teoría de la conspiración, que los gobiernos ya están trabajando con extraterrestres aquí en la Tierra. Hay una buena relación entre la ciencia ficción y las teorías de la conspiración que involucran a los gobiernos. En particular porque la ciencia ficción en sí nos ha dado muchas imágenes de contactos extraterrestres, de invasiones extraterrestres. Y claro, si la gente cree que estamos haciendo contacto, entonces el gobierno es la entidad que oculta esa información. Pero si un gobierno realmente hizo contacto con extraterrestres, como insiste la ciencia ficción, ¿dónde ocultarían las pruebas? Esta es una teoría. Área 51. Una base militar secreta en medio del desierto de Nevada. Los guardias patrullan constantemente los alrededores en jeeps particulares y la pena por traspasar los límites es la muerte. El Área 51 es la única base secreta conocida dentro de un amplio complejo militar donde todo puede ser verdad. Glenn Campbell dejó su empleo de programador y se mudó a Nevada para tratar de descubrir la verdad oculta tras la base.
Los rumores indican que los militares tienen capturadas varias naves extraterrestres. El gobierno estadounidense niega la existencia de la base, pero fotos de satélites rusos cuentan la historia tal cual es. Lo que vemos aquí a 40 kilómetros es lo que parece ser una base común de la Fuerza Aérea. Hay varios hangares grandes. Quizá tenga la pista más larga del mundo. Aquí se probaron los aviones espías U-2 y el SF-781. Se construyó para contrarrestar la amenaza soviética. Ahora que dicha amenaza ya no existe, la cuestión es, ¿por qué es tan secreta? De los mitos y verdades a medias y la falsa información en torno a la base del desierto, surge un hombre, un único testigo de los secretos que esconde el Área 51. Trabajé con naves extraterrestres conocidas como platos voladores para el gobierno de los Estados Unidos. Bob Lazar afirma que trabajó como ingeniero encargado de examinar una de las 9 naves extraterrestres ocultas aquí. Las emociones, lo que sentí dentro de mí cuando entré por primera vez a la nave, es muy distinto de lo que uno espera. Es un sentimiento inquietante. Como si uno no debiera estar allí. Yo sé que suena sentimental, pero es realmente lo que sentí. La historia de Lazar es polémica, por no decir más. Él dice que obtuvo un permiso de máxima seguridad para unirse al equipo de ingenieros que se encargaron de reproducir el sofisticado motor de la nave extraterrestre. El sistema de propulsión es bastante sofisticado. Es un sistema de propulsión por gravedad, no hay hélices ni turbinas, no se observa ninguna forma de propulsión. La nave forma su propio campo gravitacional. Amplifica ese campo gravitacional, lo cambia gradualmente, y así eleva a la nave como si fuera una especie de antigravedad. La primera vez que vi volar el disco, se había elevado silenciosamente del suelo. Estábamos viendo algo de unos 17 metros de diámetro que se sostenía en el aire. Se desplazó a izquierda y derecha, y luego volvió a posarse en el suelo. Algo nada trascendente, pero muy impresionante. Lazar no dice saber de dónde provienen esos discos del desierto ni de qué están hechos. Ya sea que su historia los convenza o no, pocas personas quedarán satisfechas hasta que aparezcan pruebas concretas. He oído decir a la gente, este Lazar está inventando todo, este Lazar es un mentiroso y cosas así. Pero mi respuesta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Seguro que esto no me beneficia en nada. Es algo que me tiene obsesionado. ¿Qué hacemos con la historia de Lazar? Tal vez diga la verdad. Tal vez confundió tecnología militar de avanzada con equipos extraterrestres. Tal vez anduvo leyendo demasiada ciencia ficción. Don Berliner, periodista aeronáutico e investigador experto en ovnis, tiene una actitud abierta con respecto a las naves del Área 51. Ciertamente es una posibilidad. Pero sabemos que existen en Estados Unidos tecnologías de avanzada. Y cómo se las puede diferenciar, no lo sé. Pero si cayeron platos voladores, esperemos haber aprendido algo de ellos. En ciencia, en tecnología, y quizás lo estemos usando. Con los años, la ciencia ficción ha imaginado a los extraterrestres como maestros de la magia. Especies fantásticamente avanzadas con tecnologías que desafían nuestros conocimientos. Y si nos visitaron, deberían haber viajado enormes distancias usando fuentes de energía que escapan a nuestra comprensión. Para la mayoría de los científicos, dichas tecnologías son imposibles, pero la historia de la ciencia ficción de este planeta ya ha visto triunfar a los soñadores, y al hacerlo, han revolucionado el mundo. En cuanto al mundo de las partículas subatómicas pudo ser captado por la imaginación, los escritores de ciencia ficción fueron mucho más acertados que los antiguos científicos de principios de siglo acerca de la energía atómica. El mismísimo H.G. Wells en 1913 la describió con precisión. Y ahora sabemos que el átomo, que alguna vez creímos duro, impenetrable, indivisible, infinito y sin vida, es en realidad depósito de una inmensa energía.
20 años después, Lord Ernest Rutherford, el científico que descubrió el átomo, aún afirmaba que la energía de esta pequeña partícula era pura fantasía. Cualquiera que buscara una fuente de energía en la transformación de los átomos, hablaba tonterías. La energía atómica fue formidable y a la vez inesperada. Y con una posible ventaja de 1,000,000,000 de años, quién sabe cuántas maravillas científicas los científicos extraterrestres podrían haber descubierto. Aquí en la Tierra, aún estamos descubriendo que quizá haya fuentes de energía mucho más increíbles de lo que imaginamos. El inventor Richard Hall cree que hay enormes cantidades de energía atrapada en una de las sustancias químicas más abundantes en el universo, H2O. Hay energía oculta en el agua corriente que no ha sido explotada solo porque no se la ha buscado. Richard Hall no es un científico loco. Es uno de los investigadores que piensan que el agua puede darnos mucho más de lo que nos imaginamos. De niño podía ver muchas cosas en las nubes. Hoy, cuando las miro, pienso, hay 3 toneladas de agua flotando ahí arriba. Peter Greneau colaboró en la construcción de pistolas eléctricas para el ejército estadounidense. Un día comenzó a preguntarse qué pasaría si una pistola pudiera lanzar agua en lugar de balas. Se asoció con Richard Hall para averiguarlo. Se obtiene un pequeño rayo. Agua y electricidad. La imponente fuerza de una tormenta expulsada por el cañón de un revólver. Unas gotas de agua. Una chispa eléctrica de alto voltaje. El agua explota a 4,800 kilómetros por hora. Y parece hacer hoyos bien nítidos en una placa de aluminio de 6 milímetros. La atravesó. Pero estas explosiones de agua son más inusuales de lo que ellos pudieran haber imaginado. Pareció haber salido mucha más energía de esa explosión de la que realmente se puso. Hay una nueva clase de energía allí que desconocemos de dónde viene. No creemos en los milagros y el lugar más obvio de buscarla es en el agua misma. En todo el universo se puede encontrar hielo atrapado incluso dentro de las rocas de los planetas aparentemente más áridos, pero extraer el agua podría ser difícil. ¿Podría haber alguna otra fuente de energía ilimitada? La ciencia ficción siempre ha soñado con tener esta energía en cantidades ilimitadas, y muchos la han prometido, pero hasta el momento pocos la han proporcionado. Pero en el mundo de la ciencia extraterrestre se pudo haber logrado la última maravilla técnica, energía de la nada. Aquí en la Tierra, un hombre se ha hecho conocido infundiéndole vida a ideas que otros consideran un tanto inalcanzables, el descreído científico Bob Folwar. Un trozo de espacio del tamaño de un cubo de azúcar, vacío en apariencia, en realidad está lleno de energía electromagnética, tanta que podría recorrer el mundo entero durante 1,000,000,000 de años. Lo que me sorprende es haber encontrado la forma de obtener energía de la nada. La energía existe en una forma misteriosa. La energía no se ve. Nadie ve las consecuencias de la energía. Así que es normal que la gente que sueña con energía infinita sueñe que cualquier cosa puede generarla. Si creen en la magia de las partículas subatómicas E igual M por C al cuadrado, tócalo con tu varita mágica y podrás llegar a cualquier parte. El secreto del poder ilimitado. Según la física moderna, hay una forma de obtener energía de la nada. Lleva el nombre de un famoso físico llamado Casimir. Se denomina efecto Casimir. Frank Close es uno de los físicos teóricos más importantes del mundo. Consiste en 2 placas de metal, cuidadosamente colocadas, sin nada entre ellas. Y luego al soltarlas comienzan a atraerse gradualmente hasta que se juntan. Una fuente ilimitada de energía, eso piensa Bob Folwar. Tendría que poderse obtener energía del vacío de manera útil. La idea de Bob Folwar es poner una pequeña carga eléctrica sobre cada placa Casimir y conectarlas a una batería.
A medida que el vacío junta a las placas, las cargas eléctricas se rechazan y vuelven a la batería, cargándola. Energía de la nada. Para crear una gran fuente de energía se requeriría de grandes placas. Y no existe el principio de cuanto más grandes las placas, más energía. Pero hay que hacer las placas. Si se quiere obtener grandes cantidades, hay que fabricar grandes placas y para eso se necesita una gran planta industrial. Aquí no hay nada gratis. El que yo haya demostrado que hay al menos una forma de obtener energía de la nada, significa que lo que todos necesitamos es una mente brillante y joven que encuentre una forma mejor de obtener más de esa energía. ¿Alguien está interesado? Puede que haya jóvenes mentes extraterrestres brillantes que hayan respondido al desafío de Bob Forward y ya estén dándole buen uso a su fuente ilimitada de energía en todo el universo. Quizá algún día compartan sus secretos con nosotros. Y si los extraterrestres nos están dejando pistas en la inimaginable inmensidad del espacio, mensajes bien ocultos hasta que estemos lo bastante avanzados para descubrirlos. Creo que un contacto sería el hecho más importante en la historia de la humanidad, pues nos diría si estamos cerca de los simios o de los ángeles. Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción más prestigioso, exploró la idea de mensajes extraterrestres ocultos en su trabajo más famoso, 2001, Odisea del Espacio. En la película, los brillantes monolitos negros emiten una fuerza misteriosa que acelera la evolución humana. Están ocultos en el espacio para asegurar que su peligroso conocimiento solo esté disponible cuando estemos lo suficientemente avanzados como para encontrarlos. El Dr. Clarke aún cree que esta posibilidad es real. Puse el segundo monolito en la luna con la idea de que ya hubiéramos salido del jardín de infantes y hubiésemos llegado. Nadie estaría interesado en nosotros. Puede que haya otros artefactos desparramados por el sistema solar, quizá en el cinturón de asteroides. Pero esto es perfectamente posible. Debemos tener los ojos bien abiertos, también ante cualquier evidencia arqueológica. De civilizaciones extraterrestres se encuentra respaldada por la frecuente observación de ovnis. Dichos objetos comenzaron a observarse en la década del 40. Estábamos en el verano de 1947. Fue la primera oleada de apariciones de ovnis en los Estados Unidos. Las noticias de los periódicos y la radio y algunas cosas en el cielo nos dejaron pensando. Y ya que la Fuerza Aérea era responsable de proteger al país de cualquier invasión aérea, la Fuerza Aérea tomó partido y la conclusión fue que realmente había algo volando. No fue algo imaginario. La investigación continuó y fue conocida con el nombre de Proyecto Blue Book, pero algunos creen que fue una maniobra de encubrimiento. Salieron a explicar esas apariciones sea como sea y ofrecieron explicaciones totalmente ridículas. Lo terrible es que eso funcionó. A veces sentía que había alguien detrás de mí animándome a decir: no puedes creer en eso, ¿verdad? Vamos, investiga el caso nuevamente. ¡Hazlo! ¿Pero por qué querría un gobierno restarle importancia a hechos que, de ser ciertos, serían de gran trascendencia? Aparentemente, les preocupó que el mundo pensara que estas cosas eran piloteadas por marcianitos verdes y que, en ese caso, se repitiera el mismo pánico que en el año 1938 provocó Orson Welles al transmitir La Guerra de los Mundos. Nuestro ejército fue aniquilado. La artillería, la fuerza aérea, todo aniquilado. Esta quizás sea la última transmisión. Estaremos aquí hasta el final. El objetivo de Blue Book no era averiguar sobre los ovnis, sino pacificar a los estadounidenses, y tuvo buenos resultados. Mientras investigadores como Don Berliner continúan buscando archivos secretos que revelen la verdad acerca de los ovnis, otros creen que la verdad yace dentro de las bóvedas de los archivos de ciencia ficción. Raymond Palmer es uno de los principales nexos entre la
ciencia ficción, los platos voladores. Palmer fue el editor de historias asombrosas durante los años 40 y le compró un montón de material a un hombre llamado Richard Schaefer sobre aeronaves y tecnología extraterrestre y presentó un panorama alarmante sobre la posible presencia de extraterrestres en esta época, es decir, mediados de los 40, y en el 47 estas historias llegaron al máximo de su popularidad. En 1947 también tuvo lugar el muy publicitado incidente Roswell, en el cual un plato volador supuestamente se estrelló en el desierto de Nuevo México y lo hizo desaparecer el ejército de los Estados Unidos. ¿Estos informes resultaron de las historias extraterrestres de Raymond Palmer o de la paranoia de la Guerra Fría en los Estados Unidos? Creo que Raymond Palmer temía que los extraterrestres nos invadieran. Y principalmente en los años 40 y los 50, la Guerra Fría, la paranoia, creo, se relacionó con la idea de que los platos voladores de otro planeta vinieran a invadirnos. Y David Bischoff no es el único en tratar estas historias con cuidado. Sí, estoy aburrido de este asunto de los ovnis y tengo varias respuestas a lo que me preguntan. Les digo, no me interesan los ovnis, vi demasiados. Y si ustedes no los han visto, ¿por qué no observan? A la larga, puedo explicárselo todo, y esa es una razón por la que no quiero, no me interesa ninguna noticia sobre ovnis a menos que estén tan cerca que se pueda leer la patente. Olviden las patentes. ¿Y qué hay de los extraterrestres? Claro está que no podemos hacer conjeturas sobre su aparición. Hay cada vez más gente que puede decirles claramente cómo son los extraterrestres. ¿Los han visto? Nadie tiene que cerrarse a los raptos porque su implicancia es tan importante que, de ser verdad, los mismos afectarían a toda la humanidad. El doctor Richard Haynes, de día es un afable psicólogo de la NASA, pero de noche investiga la aparición y los raptos hechos por ovnis. Y de vez en cuando, algo sorprende al doctor Haynes. Tal es el caso de Kathy y Susan, quienes hipnotizadas relataron la misma e increíble historia. Es un caso muy interesante, porque se trata de un rapto múltiple en el cual dos personas dicen haber sido raptadas a la misma vez en el mismo lugar. Las dos mujeres iban en su auto muy rápido, no había mucho tránsito esa noche y de repente Susan dice, mira la luna allí. Y Kathy dijo, Susan, esa no es la luna está allá. Kathy frenó y Susan se bajó del auto y comenzó a correr hacia el objeto. Bajo los efectos de la hipnosis, Susan me dijo que vio cómo el objeto se le acercaba y se detenía sobre el auto. Un haz de luz salió de la base y vio cómo Kathy se elevaba por él. Luego las dos solo recuerdan estar sentadas juntas en el mismo auto a 25 kilómetros en esa misma ruta sin saber cómo llegaron allí. Y la impresión que tengo de estas mujeres es que son serias y sensatas, que no tienen nada que ganar, ni dinero, ni publicidad. No creo que pretendan engañarme. Quizá las mujeres no querían engañar a nadie. Es la típica historia de un rapto, y lo sorprendente es que el 1% de los estadounidenses creen haber tenido la misma experiencia. El asunto de los raptos comenzó en 1961, cuando Betty y Barney Hill fueron los primeros en revelar que habían sido obligados a subir a una nave extraterrestre, a someterse a exámenes médicos extraterrestres y luego regresados a la Tierra. Su historia sentó precedente para los miles de informes que vinieron después por parte de gente que decía haber tenido experiencias similares. Se repitieron tres elementos en particular una y otra vez. El primero es el traslado a la nave extraterrestre y los extraños exámenes médicos posteriores. El segundo es el uso de comunicación telepática por parte de los extraterrestres. Y finalmente, la aparición en sí de los extraterrestres. ¿Es esta similitud prueba de la verdad o de una fantasía compartida del campo de la ciencia ficción? Es muy probable que en 10 años los testimonios de los que dicen haber sido raptados por ovnis sean mucho más descabellados que los actuales. Robert Schaefer, ingeniero en sistemas y acérrimo investigador de ovnis,
ha estudiado la relación existente entre los raptos y la ciencia ficción. Algunos estudiosos de los ovnis andan diciendo que en los libros de ciencia ficción no hay ningún relato de raptos por ovnis, y eso es totalmente falso. 30 años antes que Betty Hill dijera haber sido raptada por un ovni, existían historias de Buck Rogers con raptos por ovnis iguales a las que conocemos hoy en día, en las cuales la nave de los hombres tigre vuela sobre esta mujer Vilma y una garra mecánica sale de la misma y la atrapa. La ponen sobre una mesa y le escanean el cerebro. Y por supuesto es exactamente lo que se supone que los extraterrestres hacen actualmente. La primera película de ciencia ficción, Invasores de Marte, es muy similar a la historia revelada por Betty Hill bajo los efectos de la hipnosis. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Les digo que la dejen! ¡Dejen a mi mamá! ¡Déjenla! En Día de la Independencia, un extraterrestre capturado habla telepáticamente con el presidente de los Estados Unidos. La telepatía es una experiencia que muchos de los raptados comparten, pero John Clute considera que es pura ciencia ficción. La mayoría de las ideas en la ciencia ficción son descabelladas desde el punto de vista práctico. La telepatía es una locura, lo es leer la mente de cualquier manera, pero si se sostiene que es algo posible, entonces es un tema de la ciencia ficción, por más locura que parezca. ¿Hay pruebas científicas de la telepatía? La percepción extrasensorial es un misterio, pero confío que en el futuro tendremos todas las respuestas. Ed May, un físico nuclear que pasó 20 años en los servicios secretos estadounidenses usando la percepción extrasensorial para el espionaje internacional. Su especialidad, una supuesta técnica psíquica llamada visión a distancia. Es una habilidad que tienen aquellos que pueden sentarse en una silla como en la que estoy sentado yo, cerrar los ojos y describir exactamente algún evento en algún otro lugar del planeta. El primer ejemplo de ello ocurrió en un proyecto en 1974 en el cual nuestro cliente, nuestra Agencia Central de Inteligencia, proporcionó las coordenadas geográficas de una posible zona de pruebas nucleares en Semipalatinsk, en Kazajstán. Lo que el psíquico les dijo fue suficiente como para desencadenar 2 décadas de investigación acerca de la visión a distancia. El sujeto dibujó una gran grúa y dijo que era tan grande que una persona parada junto a la rueda llegaría solo hasta la mitad de la misma. Las fotos vía satélite ya le demostraron a la CIA la existencia de la grúa. El hecho les extrañó. Entonces le preguntaron al psíquico, un policía llamado Pat Price, ¿qué más podía ver? Pat proporcionó cuadernos, enormes cuadernos llenos de datos. Algunos eran ciertos, otros no. Una de las cosas que vio fue obreros dentro de un edificio, soldando una esfera gigante. Recién 3 años después, la CIA supo que la esfera existió. A las sorprendentes revelaciones de Pat Price le siguieron más de 30 años de investigación sobre distintas clases de telepatía. Durante ese periodo, Ed May reunió una montaña de datos que fueron estudiados en detalle por jueces independientes. Nuestros datos fueron evaluados con otros de todo el mundo por estadísticos y psicólogos. Y el balance es que vieron algo en ellos. Su percepción es real. ¿Pero los extraterrestres están interviniendo en este pequeño efecto psíquico? John Clute no está convencido. Creo que los seres humanos deseamos creer este tipo de cosas. Creo que los que creen en la telepatía son los mismos que quieren creer en los ovnis. Exactamente es el tipo de gente que cree haber sido raptada por extraterrestres. Como muchos otros, John Clute cree que la idea que tenemos de los extraterrestres habla más sobre nosotros mismos que sobre ellos. Los extraterrestres antes de Darwin no eran tal como los entendemos hoy. Eran caricaturas de nosotros. La clase de caricaturas que incluyen seres con colas, seres con grandes ojos, seres de distintos colores, pero todos basados en la imaginación, y no en testimonios sobre cómo serían realmente otras especies. Después de Darwin, los extraterrestres fueron concebidos dentro de un ambiente diferente.
Por ejemplo, en H.G. Wells tenemos marcianos guerreros que no soportan nuestra gravedad y lo notable es que este es un argumento evolutivo. No pueden soportar nuestras infecciones bacterianas y mueren en Primrose Hills. Hacia mediados de siglo, la Guerra Fría fue la que moldeó nuestra forma de ver a los extraterrestres. La mayoría de los extraterrestres que se hicieron populares, que golpearon la conciencia popular a principios de los 50, esencialmente cambiaban de forma. Eran extraterrestres en el sentido de espías, extraterrestres en el sentido de una bacteria que nos invade y nos convierte en comunistas. La película más famosa de los 50 es Cuerpos Invadidos. Ellos son capullos cuya única función era duplicarnos y una vez duplicados, se parecían a nosotros, salvo que no éramos nosotros. Pura paranoia. Jack Cohen es un biólogo evolutista que asesora a los escritores de ciencia ficción sobre la teórica aparición de extraterrestres. No cree que sea científicamente posible que cambien de forma. En los 50 se hablaba mucho de que los extraterrestres mutaban, y no creo que un verdadero extraterrestre pueda hacerlo, porque tendría que obedecer las leyes de la física y su masa debe mantenerse constante. Del mismo modo que un vampiro no puede transformarse en murciélago, porque quedan muchos vestigios, y el murciélago tampoco puede volverse a convertir en el conde Drácula porque no tiene traje de etiqueta. Pero aunque Jack Cohen cree que no pueden cambiar de apariencia, sí cree que es posible que puedan camuflarse. Muchos extraterrestres podrían engañarnos, no solo cambiando de forma, sino camuflándose como si fueran un pulpo, una jibia, un calamar, a quienes de repente les salen manchas o cambian de color y uno piensa que son otra cosa. Quizá haya uno aquí, no lo sabemos. En la película Predador, fuerzas estadounidenses luchan contra un extraterrestre con claras ventajas tácticas. Su tecnología parece estar más allá de nuestro entendimiento, pero no tanto. Ser invisible es una fantasía para la gente. Pero hoy en día hay sistemas que harían que ello sea una realidad. Mike Burns, físico y diseñador de sistemas militares. El extraterrestre podía pulsar un botón en el panel de control de su muñeca y luego decir, volverse físicamente invisible. Tengo entendido que el que vio eso era un oficial del ejército y al verlo dijo, quiero uno de esos. Esa idea parece un tanto fantástica, pero ¿realmente se puede construir uno? La respuesta es sí, se puede construir uno. Y Mike Burns ya lo está haciendo. Pero ¿cómo hará que un soldado sea invisible? Si uno quiere parecerse a lo que tiene detrás, la espalda debería registrar lo que tiene detrás y transferir la información al frente. El hombre invisible de Burns usará un traje de tela conductora de la electricidad cubierta de sensores reflexivos inteligentes. Cambiando de ángulo y color, estos sensores proyectarían la imagen de la parte de atrás hacia adelante. Ahora, si se tuviera una imagen perfecta de eso, entonces me confundiría totalmente con ese fondo y no me vería. Si la imagen no es perfecta, verán algo un tanto distorsionado, como algo parecido al fondo, pero con algo en el medio. No sé si es una sombra o un árbol. Si uno está lejos, no lo sabe. Suena fantasioso, pero la tecnología ya está presente. Del rapto de Hill, ha habido una serie continua de casos y casi todos presentaban el mismo extraterrestre, el llamado Hombrecito Gris. Pero a mediados de los 70, esa serie se transformaría en aluvión. Cuando hagan contacto con nosotros, sabremos con qué exactitud imaginamos su apariencia. También sabremos con qué exactitud nos imaginaron según su propia ciencia ficción. John Clute, autor de La Enciclopedia de la Ciencia Ficción, afirma que este hombrecito gris no viene de una galaxia distante, sino de Hollywood. Todos los extraterrestres extramórficos con grandes ojos, todos los extraterrestres que nos gustan porque son tan inocentes que no podemos resistirnos, son extraterrestres salidos de E.T. o Encuentros Cercanos que Spielberg hizo hace unos años.
Mucha gente que cree haber sido raptada por extraterrestres cree haber sido raptada en realidad por Steven Spielberg. ¿Y qué se puede decir? ¿Qué se puede decir sobre eso? No sé qué cosa amable se pueda decir. Desde encuentros cercanos del tercer tipo, el número de raptos denunciados ha aumentado. Pero todas estas versiones tienen un problema fundamental. Si la gente que fue raptada pudiera traernos, aunque sea una pequeña porción de material biológico o partes de la nave o algo, sería absolutamente magnífico. Pero nunca traen nada al regresar. Hasta que haya pruebas concretas, sería aconsejable archivar las apariciones y raptos en la F de ficción. Mientras tanto, en el mundo real, continúa la búsqueda de inteligencia extraterrestre y hay planes de llevarla más allá de nuestro planeta y al espacio mismo. Cuando aparezca una señal extraterrestre en nuestros radiotelescopios, espero estar yo ahí para recibirla. La doctora Jill Tarder es jefe del proyecto Fénix, lo más avanzado en búsquedas. Ella tiene grandes planes de eludir esta interferencia terrestre. El próximo paso quizá nos lleve del otro lado de la Luna. El que no se ve desde la Tierra. Está siempre oculto a nuestra tecnología y a nuestra propia interferencia por el cuerpo de la Luna. Y nos da bases muy sólidas sobre las cuales construir toda una serie de telescopios para escuchar permanentemente. ¿Y qué mensaje espera recibir, Seth? Sí, los extraterrestres están muy cerca de nosotros, sabrán de nuestra existencia. Podrían haber recibido los primeros experimentos con radares o imágenes de TV de los años 30 y los 40, y quizá enviarían fotos. Fotos en donde los viéramos cómo son físicamente, dónde están astronómicamente ubicados, y quizá habría una mini enciclopedia sobre su propia cultura. Piensen en lo valiosa que sería una enciclopedia extraterrestre. De un día para otro, nuestro entendimiento de la ciencia avanzaría miles de años. Pero decodificar este fantástico conocimiento no sería fácil. Las civilizaciones que detectemos pueden ser mucho más avanzadas que nosotros. Puede que utilicen códigos, comunicaciones difíciles o imposibles de decodificar. Y por supuesto eso nos desilusionará, pero mi esperanza es que nos transmitan señales que podamos decodificar y que podamos usar para aprender sobre ellos inmediatamente, sin tener que hacer preguntas y sin esperar miles de años por esas respuestas. ¿Qué pasaría, por más increíble que sea, si recibiéramos esa visita sorpresa de una civilización extraterrestre? Proceder a la exterminación de todos los seres humanos. Extermínenlo, extermínenlo, extermínenlo. ¡Mátenlo! Es cierto que en las historias de ciencia ficción a menudo los extraterrestres son peligrosos, hostiles. Pero no se basan en ideas sobre cómo serían realmente, simplemente lo que sucede es que es un buen material, son historias fascinantes. Nuestra opinión es que las civilizaciones que detectemos en el espacio en general quizás siempre serán amistosas, benignas, porque de lo contrario ya se hubiesen destruido a ellos mismos. Es un alivio saber que muy probablemente los extraterrestres estén junto a nosotros y que su mensaje es pacífico. No obstante, la opinión de los expertos está dividida en cuanto a cómo reaccionaremos el día que por fin sepamos que no estamos solos. Si acaban de despertarse, les comento que hoy se habla de una sola cosa. La Casa Blanca confirmó el aterrizaje de una nave no identificada en la Tierra. La aceptación de otras civilizaciones en el espacio nos unirá. Y ese contacto nos unirá, no nos destruirá. Las expectativas aquí en la Casa Blanca son abrumadoras. Esperamos una declaración en cualquier momento. Se alterará cada aspecto de la vida humana en forma significativa. Nuestra moral, nuestras formas de entretenernos, nuestros valores. Todas estas cosas se verán afectadas para bien, para beneficiarnos, por lo que podemos aprender de otras civilizaciones.
Hay sobrevivientes en el lugar del accidente. Vi las pruebas, al menos hay pruebas. Hay un aspecto positivo en la comunicación y es que repentinamente uno recibe una enciclopedia de una cultura mucho más avanzada que la nuestra. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que podrían destruirnos. Imagínense decirle a una tribu de Borneo Central hace 100 años, oigan, vamos a contactarnos con civilizaciones avanzadas de Europa. ¿Creen que sería peligroso? Bien, existe el peligro de que pierdan la voluntad de seguir desarrollando su propia cultura, sus tradiciones. Podría pasar, nos podría pasar a nosotros. La ciencia ficción trajo a los extraterrestres. Y mientras los científicos tienen que esperar señales o restos extraterrestres que confirmen su existencia, son los escritores y los cineastas quienes impulsaron a los científicos a mirar y tal vez a prepararse para lo que podrían descubrir. Por ahora nadie sabe en qué podríamos cambiar, pero el contacto con otras especies del universo será una de las aventuras más fascinantes que nos espera en nuestro futuro fantástico. Futuro fantástico.